Hola, hello, buenas noches a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches, licenciada. Hola, Buenas hola. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. No Hola, escuchamos hola. a los abogados por la interferencia de la lluvia. Okay, no se preocupe, Aida. Aida Janet López, voy a pasar asistencia. Aquí. Perfecto, gracias. Roxana Yasmín, bienvenida. Roxana Yasmín. Buenas noches, Lee. Bienvenida, Roxana. Okay, Gracias. gusto saludarla. Rosario Lourdes, por ahí vi a su nombrecito en el chat. Presente, licenciada. Gusto saludarlas nuevamente. Ileana Giselle. Ileanita. Presente, Lee. Gracias, bienvenida. Franklin, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ya aquí con todo ya. Excelente. Hoy llegó temprano, Franklin. Y ya llegando, pero aquí estamos ya. Excelente. Sí, hay que tener precaución porque también las esquelas. Está duro pagar. Correcto. Muy bien. Miguelito, bienvenido. Buenas Miguelito. noches a todos. Presente. Hola, ¿qué tal? Lo extrañamos ayer, mire. Sí, no pude estar ayer. Me tocó pesado, así que no. Imaginé. Se me hizo imposible. Me imaginé. Ok, no se preocupe. Gracias. Quiero ver, Ileana Sofía Aguilar. Presente. Ileana Sofía, okay, gracias. Carlitos Asensio. Bienvenido, Carlitos. Carlitos. ¿Está por ahí? Okay. Bueno, otro momentito para que nos escuche. Cindy Vanessa Rubio. Hola, hola, aquí, Buenas presente. noches, Buenas noches. bienvenida. Okay. Francisco Antonio, buenas noches, Francisco. Fran. Presente, Lic, presente, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Karencita, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bien, gracias a Dios, aquí. Excelente, excelente. Gracias. Me alegra muchísimo verla. Okay. Bien, gracias. Okay, vamos a esperar unos minutitos, vamos a esperar un minutito mientras se nos incorporan los demás para poder arrancar ya con la jornada de este día. Así que les vamos a dar un pequeño tiempito a las y los compañeros que se nos incorporen, ¿verdad? Que de pronto han tenido algún retraso. Más con el tema de las lluvias, a veces nos complica un poco más, ¿verdad? Así que mientras se incorporan las y los demás, vamos a iniciar nosotros haciendo el recordatorio del aprendizaje del día de ayer. No sé si hay alguien que quiera comenzar con el recordatorio. Si hay alguien. Alguien, una voluntaria o voluntario. No sé si, a ver, Roxana. 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 Ok. Francisco. Francisco. Hola. Dios mío. Vamos, Carlitos, Carlitos, Es que cuéntenos. no me acuerdo, Lick, no me acuerdo, Lick, se me ha escapado todo. Ah, Bueno. okay, no se preocupe. Hola, buenas noches, Carlitos. A ver, Carlitos, hoy le vamos a pedir su participación, que nos ayude a Bueno. recordar lo que vimos el día de ayer, de lo que se acuerde. Yo lo que más tengo presente ahorita, más fresco en la mente, es que estaban hablando de inbound marketing y outbound marketing. El Muy bien. inbound
que hacía énfasis especialmente en el cliente y el outbound marketing era el que hacía énfasis en vender y vender. Vender y vender. Usted lo ha dicho de la mejor manera, ¿verdad? También el día de ayer, gracias Carlitos, estuvimos viendo, definiendo más bien ya nuestro primer objetivo y nuestra estrategia, la red social, y nos quedamos ahí, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Esa actividad que yo les dejé el día de ayer era con el afán a darle continuidad a lo que vamos a ver este día. Entonces, este día vamos a entrar ya en materia de la definición de nuestra campaña de, o nuestro plan de marketing. Entonces, por eso era necesario que ustedes pudieran tener ya claridad hacia dónde va. Así que vamos a hablar un poco de ese tema, vamos a conocer y vamos a hacer el ejercicio con lo que ya teníamos del día de ayer, a continuar con el planteamiento, porque ahora le voy a dar la estructura de una campaña publicitaria y a partir de ahí ustedes van a definir qué estrategias van a implementar para ya la puesta en marcha de sus emprendimientos. Ese es el objetivo. Va de la mano precisamente de la estrategia de campaña, para que usted ya aterrizado, ¿verdad? Y lo decíamos allá por la primera clase, que era para nosotros el marketing digital, y en algún momento algunos decíamos, es publicar, es tomar una buena fotografía, es saber en qué momento lo voy a hacer, otros decían publicar en Facebook. Entonces, ahora hemos visto que la estructura o el proceso de una campaña o de una estrategia de marketing no va a solo tomar la fotografía. Eso ya es lo último, ¿verdad? Ya eso es lo último. Ya ese es el producto final. Es decir, bueno, casi el producto final, porque dentro de los productos finales también tenemos las métricas. Y a lo largo que hemos estado conversando las diferentes temáticas, hemos visto también el tema de cómo voy a describir, las palabras claves que voy a usar. Hemos hablado de hashtag, hemos hablado del tipo de palabras que van a hacer ese engancho, ese engagement, para poder posicionarnos en las redes. También hemos hablado que esos hashtags que vamos a estar utilizando deberían ser hashtags los cuales sean amigables o que sean los mismos que vamos a utilizar para todo el trayecto, ¿verdad? Desde nuestra estrategia de campaña. Y de igual manera, ¿verdad? Si nos damos cuenta, hemos tenido una diversidad de elementos que hemos venido incorporando, hemos venido trabajando, las cuales nos van a servir al final ya para definir la estructura de nuestra campaña. Es decir, que ahora ya no solo voy a venir y subo una fotografía, ¿verdad? Ya vamos a tener claro que hay un propósito. Y ayer veíamos que cuál era el objetivo que nosotros estábamos persiguiendo. Si el objetivo solo era vender, si el objetivo solo era posicionarnos, si el objetivo era darnos a conocer, si el objetivo era introducir nuevos productos. Entonces, a raíz de eso, hicimos ayer el ejercicio. Ya se incorporaron algunos compañeros. Voy a volver a pasar asistencia. Marlon Adonai. Marlon. Presente, licenciada, presente. Aquí estoy. Gracias. Hilda María, Dios mío, ¿dónde la estoy poniendo Hilda María? Hilda Idalia, perdón. Ay, es que le he cambiado nombre a la compañera. Es que voy al ruido con el ruido del micro. Hola, hola. Hilma, perdón. Ay, Jesús. Si le he cambiado nombre con ganas. Hola, Hilma. Andrea Gil. Aquí estoy. Andrea. Aquí estoy. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Le contestó Gilma Luna, creo que se llama, en el chat. Sí, okay. Ah, ok. Ahorita la veo. Gracias, Gilma. Perdone que le cambié como 10 veces el nombre. Ok, tengo por acá a Ivonne Estefani. Ivonne.
Hola, sí, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Por ahí veo a Hamilton. Hamilton. Preséntele. Gracias. Araceli Rosales. Presente. Gracias. Vilmita. Vilmita. Ok, presente. Nos dice Crisia. Crisia Lisbeth. Presente. O si te lo dije bien, ¿verdad, Crisia? Sí. Ah, vaya. Ok, creo que nadie se me quedó, ¿verdad? De los que tenía pendientes. De ay, Berito. Ay, Berito. Que no me avisa, Berito. María Verónica. Ok, bien. Entonces, retomando los elementos, vamos a ver un poquito del embudo de conversión. Y luego vamos a ver ya la estructura. Entonces, ahorita voy a tratar de dar un poquito de teoría. Y luego, pues, nos quedamos ya haciendo los ejercicios correspondientes. Entonces, cuando hablamos nosotros de embudo de conversión o un funnel de ventas, nos referimos a que esta es una metodología de marketing que nos lleva a poder, perdón. Nos lleva a poder definir los diferentes pasos que se tienen para atraer a un usuario y así poder completar todo ese proceso. Normalmente, el embudo de conversión está de esta manera. El primer paso es atraer al cliente, convertir en esa atracción en un interés, cerrar en la venta, y luego poder deleitar al cliente. Permítanme un segundo, que estoy teniendo un pequeño problema con la luz. En estos momentos. Está inquieta mi luz. Ojalá no se mueva ahora. Ok, la disculpa. Entonces, acá nosotros tenemos que este embudo de conversión, lo que nos ayuda es poder atraer primordialmente a nuestro cliente, que pues, aparte de poderlo atraer, nosotros podamos convertir esto en un interés hacia nuestro público objetivo. A partir de ese interés, nosotros poder cerrar esa venta y posteriormente, pues, el cliente de alguna manera se deleita, ¿verdad? Como lo decimos así, le encanta, le gustó y ya es parte de él. Ahora bien, ¿cómo nosotros aplicamos o cómo vemos que hemos aplicado esta metodología a nuestros entornos generales? Es decir, ¿qué tanto nosotros lo aplicamos o cómo lo hacemos? Es decir, yo ya lo hago por medio de redes sociales, ya lo hago por medio del boca a boca, ya lo hago por medio de mis clientes, ¿cómo lo hacemos? Las y los escucho. ¿Cómo hacen para poder hacer esta metodología del embudo de conversión? Ahorita yo sé que todos en algún momento la han aplicado, pero de pronto no sabíamos que lo que nosotros estábamos haciendo era eso, ¿verdad? Ese funnel de ventas que estamos haciendo para atraer y tener ese contacto directo con el cliente y de esa manera poder vender nuestros productos o servicios. No sé quién quiera comenzar. ¿Quién quiere comenzar? Rosario, gracias. Pienso que quizás inconscientemente lo hemos hecho. Sería una, creo que corriendo la voz. O tal vez compartiendo publicaciones en nuestro muro y de ahí le decimos a un amigo, mira, compartila. Entonces, pienso que inconscientemente tal vez ahí ya podemos hacer el embudo que usted dice. Es correcto, ya lo hemos hecho, ¿verdad? Lo hemos hecho de manera empírica. Digo empírica porque de pronto no sabíamos que lo que estábamos haciendo era
ese embudo de conversión. Claro, ahora que nosotros conocemos cómo hacerlo, ya se nos hace más fácil ser conscientes de cómo estoy creando mis estrategias para poder llegar a los diversos públicos. Ok, no sé si nos quisiera compartir, quiero ver, Araceli. ¿Araceli está por ahí? Araceli. Hola. Hola, Araceli, cuéntenos, ¿usted cómo hace su embudo de conversión con sus clientes? Fíjese que, bueno, como yo no tenía una página antes, ni solo manejaba mi perfil, y la verdad no sabía cómo hacer una página, y intenté, como no la pude hacer, pues lo hice con otro nombre, como por ejemplo, el negocio lo tengo con uno de mis apellidos, entonces lo hice repetido el apellido, ¿verdad? Entonces lo que hice, lo que empecé a hacer fue que compartía en mi perfil y lo etiquetaba siempre el otro, y así pues lo había dejado, y en el otro perfil tenía mucha gente, aparte de lo del propio mío, entonces el otro lo había dejado como más público, y ahí trataba de etiquetar a mi prima, a mis amigas, y siento que pues eso podría ser, según yo, compartir con los demás. No se preocupe, fíjese que, y esto va para todas y todos, de pronto nosotros, como vemos que a otros les ha funcionado, ¿verdad? Y no quiere decir que sea malo, que no sea una muy buena estrategia, sino que hemos visto algunas, muchísimas ventajas que se tienen al tener una página que al tener un perfil. Y una de las ventajas es que podemos llegar a más de 5,000 seguidores o amigos, podemos comprar publicidad, podemos definir un segmento o un target, o sea, estamos menos limitados, claro, bajo otras circunstancias, pero también lo podemos hacer de manera orgánica. Entonces, la pregunta sería, Araceli, ¿ahora ya cuenta con una página o todavía no? Sí, ya la hice, solo que no había publicado, pero ya de ayer empecé a publicar, y las personas que tenía conocidos y todo, les empecé a mandar les compartí la página, y ellos me han ayudado a compartir, y así he llegado a otras personas fuera del área de donde yo vivo y donde yo trabajo. Excelente, excelente. Gracias, Araceli. Aida, tiene la palabra. Bueno, pues yo en lo personal, lo que yo he hecho para atraer clientes, ¿verdad? Más que todo he utilizado el método de publicar más constantemente, ¿verdad? Porque las publicaciones a veces solo duran como 3 días. Entonces, método que he utilizado en el perfil. En el perfil, porque tengo una página, pero bueno, sinceramente no tenía como que mucho conocimiento cómo usarla. Hice una hace poco cuando usted nos dijo de que elaboráramos una página, pero resulta de que como que tengo una restricción ahí por, no me acuerdo cómo es que dice, lo voy a buscar y se lo voy a mandar allí al WhatsApp para ver si usted me puede ayudar con eso. Pero hay alguna restricción ahí que no puedo como, no sé, se me ha olvidado, pero como pagar no me aparece, o sea, tengo como una restricción ahí, no puedo pagar una publicación en la página, ¿verdad? Está en la categoría que le pero ha puesto en ¿qué categoría le ha puesto a la página? La categoría tiene dos. Tiene salud y belleza y se me ha olvidado cómo se llama la otra, pero ahí me daba la opción de poder poner las dos. Yo hice una publicación, pero ahí me parece que no puedo, ¿verdad? Porque está como restringido y que no aplica no sé qué, algo por el estilo, no me acuerdo muy bien, se me ha olvidado.
Pero el método que yo prácticamente he estado utilizando es prácticamente compartir, ¿verdad? Y otra es, y esa, pues, estar publicando más constantemente porque las publicaciones tienden a durar como 3 días más o menos. Y a los 3 días, pues, ahí se empiezan a... Y aparecen a veces así cuando de vez en cuando alguien le da un like, vuelven a aparecer allá, a veces que uno ni se acuerda que ha publicado. Ok, volvemos al punto, pero ¿verdad? Cuando hacemos publicidad orgánica o generamos contenido orgánico, claro, va quedando abajo, ¿verdad? Va quedando como perdida o en el olvido. Pero no quiere decir que desaparezca, por eso es necesario la interacción, porque entre mayor interacción tiene la página, más fácil se mantenga en los feeds o en las noticias o en la parte principal, ¿verdad? No, es por eso, porque a veces no interactuamos o no hay interacción y eso es lo que al final viene a generar este tipo de inconvenientes. Cuando se hace orgánicamente, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se hace orgánicamente. Así es. Así sí, es. Entiendo. Okay. Ahí, yo más o menos, así que se va ahí. Muy bien, gracias, Aida. Tiene la palabra Karen y luego Francisco, en ese orden. Karen. Maestra. Mande. Lo siento, no podía conectar antes porque aquí en la popa está cayendo una gran tormenta y aparte yo estoy en la vela. Okay, no se preocupe. Para que me ponga asistencia porque es que está lloviendo muy fuerte y no teníamos el internet. Tranquila, mi niña, tranquila. Gracias. Ok, bueno, Francisco. Hola, Lico. Sí, hablando sobre los funnels de venta, me estoy dando cuenta que yo he caído en varios. A ver, cuéntanos. Vaya, el último en el que caí, creo que usted conoce a Vilma Núñez, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es una, se dedica al growth marketing, algo así. Uh-huh. Entonces, hace poco hizo una serie de bootcamp, le llaman ellos. Uh-huh. Vaya, entonces como uno siempre busca cosas de marketing así, ¿verdad? Y le parece, ya sabes, por el SEO y todo eso, ¿verdad? Que ellos lo tienen bien optimizado, obviamente. Entonces me apareció a mí la publicidad, me apareció varias veces. En una de esas entré a la publicidad y me mandó a una landing page donde me regalaban, entre comillas, usualmente siempre tratan de regalarle algo para que uno... un descargable o ya sea siempre para traerlo. Entonces, yo he caído en otros de que le regalan documentos o cosas así, ¿verdad? Libros, entre comillas. Entonces, uh-huh. Después, pero ellos regalaban un curso. Entonces, yo estuve asistiendo los 3 días del curso y también lo dirigían a un grupo de WhatsApp. Pero ellos trabajan de una manera que ellos subcontratan a otras empresas para que ellos todavía traigan a más gente. No sé si me entiende, porque en el grupo que yo estaba, en el grupo que yo estaba de WhatsApp, lo dirigía a un grupo de personas que ellos eran quien pasaba la información de Vilma. No era, y había otro grupo que tenía Vilma en su WhatsApp que ella mandaba directamente. Ahí estuve investigando yo porque me dio curiosidad, ¿verdad? Lo dejó intrigado. Entonces, ellos, yo noto que las estrategias que dan, mencionan siempre lo mismo, porque yo he visto videos de ellos y todo eso. Y al final, ya cuando termina los 3 días, ya empiezan ellos a venderle a la gente. Ya empiezan a venderle el curso que ellos van a vender. Te traemos una noticia. Claro, por cierto. $1,400 valía el curso. Entonces, ella mencionó ahí que cada lead, el costo por el CPL que le dicen, el costo por lead más o menos le costaba a ella, por persona que estaba ahí, más o menos le costaba como $18 cada lead.
porque tenía, ajá, y haciendo cuentas y tenía 16,000 personas conectadas. Entonces estamos hablando que son campañas que ellos les meten mucho dinero. Acuérdese que también eso va para todos. Lo que pasa es que también acá, claro, uno a veces quizás como en el momento tal vez no está interesado en invertir en algo así. Pero imagínese que en el caso, si usted hubiese estado interesado porque por X razón, le aseguro que usted compre el curso. Porque a lo mejor porque me suma, porque lo necesito, porque estoy interesado, porque sé que le voy a sacar provecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y de igual manera, así como el pensamiento que le acabo de mencionar, hay miles y miles de personas que al final de esos 16,000 que usted me menciona, a lo mejor ahí hay de todo, pero en realidad el target o el mercado objetivo ya está definido. Entonces, cuando ya está definido, es más fácil poder llegar. Claro, acá han utilizado diversidad de estrategias, de herramientas, porque me imagino que hasta correo le ha llegado o le llegó en su momento, porque como ya tenían datos suyos, ¿verdad?, que habían sido recopilados en Facebook, la mayoría, por ejemplo, la mayoría usamos el correo de trabajo y lo usamos para las redes sociales, lo utilizamos para todo. En mi caso particular, yo tengo un correo exclusivamente de trabajo y tengo un correo para redes sociales. Porque yo sé que en el de redes sociales a mí me llega de todo, de todo, de todo, absolutamente de todo. Y en el de trabajo, pues yo sé que es diferente, ¿verdad? Que espero que no me llegue. No quiere decir que no me vaya a llegar, por el contrario, siempre me llega información. Ahora bien, en el caso de este tipo de estrategias, recordemos que el target o el segmento que se están dirigiendo es un segmento a nivel latinoamericano, a nivel centroamericano, a nivel mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí va a depender cuál es la estrategia que nosotros estamos implementando, porque al final es un curso virtual en el cual ya le dieron muchísima información, ya hubo esa atracción, ya hubo, así va como, a mí me gusta decir, ya nos dieron de probar el dulcito, y eso nos genera mucho más interés, y el segmento, ahí está, ¿verdad?, el segmento interesado. Si no, créanme que nadie aplicará esas estrategias, y sí, son muy buenas estrategias, pero ojo, esto es la misma dinámica que cuando vimos email marketing, que decíamos, no para todos va a ser funcional el uso del email marketing. Y también, acuérdese que ustedes van a definir cuál estrategia es la más apropiada. Sin embargo, cuando hablamos ya del funnel de ventas, casi siempre lo hacemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así como más apegado a nuestro contexto. Muchos de nosotros venimos y lo común que hacemos es compartir en WhatsApp o en Facebook o en Instagram. Yo tengo una amiga que de repente ella vende de todo. Ella le vende de todo, comida, postres, de todo. Y de repente dice, voy a tener nuevos productos. Y genera esa expectativa. Tal día, listos que voy a tener nuevos productos. Yo, soy honesta, yo no le compro a ella. Sí, he ido un par de ocasiones a comprar cosas de comida, pero hasta ahí. Y de repente, yo tengo tal día tal cosa, tal día tal cosa. Y genera una expectativa y ella lo hace, ojo, desde un perfil. Claro, ella tiene sus páginas y todo, pero como ella ya tiene segmentado ya sus clientes y su intención no es, en el caso de no es expandirse más de lo que ya está haciendo, porque me imagino que por razones personales. Entonces ahorita ella en estos momentos está trabajando solo con su perfil, está trabajando. Y ahí en el perfil le publica cosas relacionadas a la comida. Pero en la página que tiene, ahí sí le publica todo lo relacionado, mercadería, zapatos, etcétera, etcétera. Pero viene ella y genera esa expectativa. Al generar esa expectativa, ya empiezan los conocidos o a mandarle inbox a preguntarle qué es lo que va a tener. Entonces, solo ahí estamos ya haciendo precisamente esa atracción al cliente
el cual nos permite poder llegar. Y esa atracción que no solo se quede en atraer, sino que también se convierte en una acción y es, te pregunto, quiero saber más, quiero saber los precios que manejas, etc. Después de eso, ya se concreta la venta y deberíamos de tener clientes satisfechos. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que, y como les digo, en algún momento, yo sé que ya algunos ya lo hemos hecho o casi siempre lo hacemos. De igual manera, cuando ustedes comparten en estados en WhatsApp, yo sé que de repente no hay mucha información, pero las personas ya nos están preguntando. Claro, esto ya lo aplicamos directamente a nuestros clientes, pero en el caso que nos colocaba Francisco, él no era cliente, simplemente le había generado interés, porque ya los algoritmos ya le habían generado también esa vinculación. Y ahí, aprovechando el ejemplo, veíamos la claridad de cómo funciona el SEM y el SEO, que lo hablábamos en su momento, que son aquellas palabras claves que nos van a servir para poder generar ese alcance que nosotros estamos buscando con nuestros clientes, ya sea por nuestros productos o servicios. Muy bien. No sé si alguien más quería aportar algo. No, muy bien. Vamos a continuar porque ya no fue media hora. Ok. Vamos acá. Luego tenemos otra de las estrategias que es bien interesante que ustedes la puedan aplicar. Y es el marketing de contenidos. En el marketing de contenidos, lo que busca con nuestro público objetivo es crear red de leads, la cual nos genera contenido valioso. Lo que nos ponía el ejemplo el compañero, se empezaron a generar una diversidad de vinculaciones y a partir de ahí, nos crearon los leads, que al final nosotros logramos llegar a un, así como le pasó a Francisco, nos convertimos en un lead, que es un cliente potencial, el que comúnmente conocemos en ventas o en mercadeo como el cliente potencial, es decir, aquel cliente que compra los productos o servicios, pero que todavía no me compran. Luego de eso nos dice que el marketing de contenidos busca crear, la creación de contenido que sea valioso, relevante, que atraiga, que sea, que genere un valor para aquellas personas que lo están visualizando, lo están conociendo, lo están viendo, y a partir de ahí, generar ese interés, generar ese vínculo y poder formar parte de nuestra estrategia. Dentro de eso tenemos algunas razones o algunos motivos o el por qué crear marketing de contenido. Cuando nosotros hablamos del marketing de contenido, que ya vemos que es una estrategia, ¿verdad? Tenemos que es similar a la creación de los objetivos en aquel momento, donde decíamos, ¿cuál es mi objetivo? Si quiero aumentar ventas. Yo se los decía en general, ¿verdad? Acá ya está como definida el efecto o la acción concreta de la creación de un marketing de contenido. Entonces, si mi acción es el aumento de las ventas, si yo quiero crear un vínculo con los clientes, cuando hablamos de vínculo, no solo es que piense en mí, sino que también poder fidelizar a mi cliente. También la solución de aquellos problemas que de pronto a otros productos no se lo ha podido brindar. Posicionarnos en las búsquedas, lo veíamos a través del SEM o el SEO, y los valores que tiene la empresa o el negocio. Es importante, es muy, muy importante que cuando nosotros estamos definiendo o estamos planteando nuestras estrategias, también hagamos énfasis en la parte de valores. No es lo mismo
una empresa que solo da a conocer productos y servicios que una empresa que ve la parte de los valores. Cuando digo ve la parte de los valores, no es que vamos a hacer énfasis que, miren, nosotros somos aquí, respetamos y mantenemos. No, los valores los vamos a ver reflejados también, por ejemplo, cuando nosotros le hacemos saber al cliente que le somos responsables, que el producto que le vendemos es de calidad. Cuando nosotros le respondemos ante una situación, que nosotros le damos calidad, que si el producto no salió bien, a lo mejor en aquel momento decimos, prefiero perder X cantidad de dinero y prefiero cambiarle al cliente la mercadería que perder a un cliente como tal. No sé si era Francisco que me ponía el ejemplo de los lubricantes o los aceites, no recuerdo. ¿Quién era? No, Lick, yo no. No, ¿quién era? Creo que era... Ay, ¿quién era el niño que me había puesto? No sé si era Eric. No, o Diego. No. ¿Quién era el que había hecho el cambio de los lubricantes? ¿O Miguel? No recuerdo, pero uno de ustedes mencionó eso. No. Yo hice cambio de un producto que el proveedor no le quiso cambiar. Ah, okay. Yo le hice el cambio al cliente. Y me gané el cliente. Vaya, imagínense. Eso ya fue una estrategia presencial, ¿verdad? Una estrategia, el B2B o el B2 Customer, que es el cliente de negocio, perdón, cliente de negocio. En este caso, buscamos una solución, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no me voy a poner en estrategia de marketing, decirle, mire, si usted tiene problemas con sus lubricantes, se los voy a cambiar yo, ¿verdad? No, pero sí hacer énfasis que vamos a buscar una solución a su problemática. Y eso es lo que nos hace poder posicionarnos y poder encontrar las salidas que nosotros buscamos, porque al final, si bien es cierto, no somos creadores, nuestro objetivo no es monetizar a través de lo que estoy viendo en plataformas o en redes sociales, sino que mi objetivo es monetizar con mis productos o servicios. No quiere decir que no lo vayamos a poder hacer en algún momento. Sí, de pronto lo vamos a poder hacer. Pero nuestro objetivo principal es precisamente generar unas estrategias que sean adecuadas, que sean factibles, para que cuando yo quiera posicionar mis productos o servicios, sea más fácil poder hacerlo. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, muy bien. Como no hay dudas, voy a elegir por tiempo. No, se salvaron, hoy se van a salvar. Ok. Permítanme un segundo. Ay. Les iba a hacer una pregunta a cada uno, pero por cuestiones de tiempo me voy a adelantar acá. Ok, estamos acá. Ya para elaborar con la estructura, vamos a encontrar diversas estructuras de una campaña publicitaria. Vamos a encontrar diversidad de formas de poder hacerlo, pero esto paso a paso que les he traído de una estructura, es una estructura que nos puede servir y está más apegada a nuestros contextos, a nuestra realidad, para la definición de un plan de marketing. Es decir que los pasos o lo ideal que sería a seguir cuando nosotros estamos ya definidos a crear esa campaña publicitaria para mi producto o mi servicio, ahora sí le voy a hacer la pregunta. Ok, ayer tuvimos una actividad, ¿es correcto? Sí, ¿verdad? A ver, 3 personas voluntarias que me lean sus objetivos que planteamos el día de ayer. 3 personas que plantearon sus objetivos. 3. Ayer planteamos objetivos. Planteamos, creo que
segmento Bayer y redes sociales. Yo, licenciada. Hola, Lourdes, ¿la escuchamos? Me ofrezco como atributo. Yo puse como objetivo darme a conocer por la calidad de mi producto. No sé si era en el buyer persona, puse, me puse a un cliente que quiere calidad y lo puse como entre las edades de 16 a 35, forma de pago digital, porque siento que en esas edades buscan algo que pues se pueda pagar súper rápido y igual entregar rápido. Entonces puse también producto innovador y la garantía. Y en las redes sociales donde puedo encontrar estas edades, usa TikTok e Instagram. Ok, TikTok e Instagram, muy bien. Prácticamente ahí tenemos ya la base para poder plantear ya nuestra estrategia de marketing. Otro tributo, gracias, Lourdes. ¿A quién pide que sea tributo, Lourdes? A la compañera Aida, ella es bien talentosa. Ok, vaya, Aida. Gracias, Lourdes. La eligieron como tributo. Muchas gracias a la compañera por el cumplido. La verdad que pues ayer no comprendí mucho. Me distraje un rato y pues esa parte no la había entendido muy bien, pero así algo un poco pues desorientada de lo que estaba pasando, creo que le entendí. Logré entenderle después. Bueno, en el objetivo, creo, bueno, como segmento, a mí me gustaría como resaltar, me gustaría dirigirlo a personas que deseen prevenir enfermedades o apoyarse con los nutrientes, ¿verdad? Uh-huh. Ahí quiero ver cuál otra. Vaya, de acuerdo a las edades, pues nos vamos a ir ahí con la mayoría de personas, con personas de, ¿qué? 40 meses en adelante, ¿verdad? Aunque pues todos necesitamos nutrirnos, pero la juventud parece de que como que eso le importa así como que un poquito menos, ¿verdad? Claro que no. Vaya, pero no, pues sí, no, por eso le digo, sí necesitan, pero las personas jóvenes por lo general no, como que no andan ahí muy, ya eso como que lo ven ahí como que no es muy importante, hasta que empiezan a sentir ahí, ay, que me duele aquí, que me duele allá, hasta entonces, ¿verdad? Arruguita, pero la idea, arruguita. Ajá, me gustaría resaltar pues que deseo indicarle mi producto a personas de, no sé, de 35 en adelante, y me voy con las páginas de Instagram o las plataformas de Instagram y Facebook. Y igual, me gustaría también, ¿cómo se llama?, como resaltar, quiero ver ese, uno sería el segmento, ¿verdad? Vaya, y en el Bayer Persona sería irme con personas de 35 en adelante, hasta donde caiga. Y vaya. Pues sí, pues ahí es hasta los 100, es bien remoto, pero hay unos de 100 todavía. Con mayor razón, quieren vivir más. Entonces, las redes sociales serían esas, ¿verdad? En Facebook, Instagram. Muy bien, excelente. Más que todo. Justo eso es lo que estábamos buscando. Recordemos de que ahorita lo hemos hecho así a grosso modo, ¿verdad? Ustedes se fijan, cuando los pongo a hacer ejercicio, no les doy mucho tiempo, lo más 5, bueno, ayer tuvimos 10 minutos, pero entre esos 10 minutos habían preguntas. Entonces, de alguna manera, nos damos cuenta de que lo hacemos así un poquito rapidito, pero no quiere decir que no tengamos, no quiere decir que no vamos a hacer el espacio para hacerlo. Entonces, con lo que ya contamos ahora, eso es lo básico, ¿verdad?, que deberíamos de tener para poder tener ya nuestra estrategia.
Ahora bien, ustedes decían, mire, yo lo que quiero es posicionarme, yo lo que quiero es darme a conocer, yo lo que quiero es vender. Ya tenemos claridad de qué es lo que estamos buscando. Dentro de las acciones que deberíamos de hacer, como les mencionaba, esta estrategia de social media. Lo quiero acercar, pero no sé por qué no me gusta tener esto. Lo quiero acercar. Pero a ver, en mi modo toco con la lupita. Ok, acá. Dentro de los pasos que tenemos, lo primero es un análisis DAFO. ¿Alguno de nosotros ya habíamos escuchado que es un análisis DAFO o FODA? ¿DAFO o FODA? Sí, sí. Ok. ¿Quiénes habían escuchado? Ok. ¿Quiénes habían escuchado del análisis DAFO o FODA? Yo ya lo había escuchado. Ok. ¿Qué habíamos escuchado de este análisis? ¿Ya hemos hecho alguno? Yo sí, yo me acuerdo que era un análisis sobre ver las fortalezas, las debilidades, o sea, cada una de las letras significa algo, fortalezas, uh-huh. debilidades, oportunidades, y no me acuerdo cuál era el otro, bueno, creo que, okay. ya acabo de verlo, pero sí, pero más o menos. Aquí está. Que significa, ok, hay diferentes formas, La que le faltó. Fue amenaza. Amenaza. A veces lo vamos a encontrar como DAFO. Como DAFO. O también lo vamos a encontrar como FODA. Ya decía la compañera que la F de fortalezas. Fortalezas. Oportunidades. Debilidades. Y amenazas. Las fortalezas y las debilidades son internas y son controlables. Es decir, que yo puedo modificarlas. Las oportunidades y las amenazas son externas, no controlables. Es decir, que por más que yo quiera disuadir una amenaza, por más que yo quiera tener ya sea aprovechar o desaprovechar la oportunidad, difícilmente lo vamos a lograr. Porque es algo que no está en nuestras manos. Ahora bien, cuando nosotros hacemos el análisis o nosotros buscamos hacer nuestra estrategia de social media, es interesante que seamos conscientes de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por eso es importante que hagamos este análisis. Este análisis lo podemos hacer en general de nuestro negocio, lo podemos hacer en general de la parte de las redes, de todo lo que conlleve o tenga relación al negocio. Como les mencionaba, fortalezas y debilidades son internas, amenazas y oportunidades son externas, no las podemos controlar, pero las podemos aprovechar o podemos buscar qué resolver. Es importante que nosotros tengamos claro esto, porque de esta manera se nos va a hacer más fácil poder generar las estrategias. Cuando nosotros hacemos ese análisis al negocio, a las redes sociales, una debilidad podría ser, mire, yo no tengo una página. Una debilidad podría ser, no tengo la competencia tecnológica. Ahora bien, ¿qué oportunidad tengo? Bueno, pues aprender temas de marketing, tengo la oportunidad de... Si no sé utilizar una computadora, pues voy a aprender porque eso me va a ayudar en algún momento para poder generar mis propias estrategias, qué sé yo. Como ejemplo, ¿verdad? No quiere decir que eso así sea. Luego,
vemos que existe otra etapa, que es el análisis de la competencia. Entonces, pero mire, ¿para qué quiero analizar la competencia? Ah, es necesario analizarla porque a partir de ahí usted va a poder identificar qué cosas hace bien y qué cosas no hace bien el negocio con el cual usted está compitiendo y qué puede hacer usted para mejorar, ya sea productos o servicios que usted está ofreciendo, poder mejorar, poder innovar, poder cambiar, es decir, aprovechar las debilidades de mi competencia y convertirlas en fortalezas para mi negocio. Con eso yo voy a garantizar. Y ojo, no estoy diciendo, mire, sea desleal, no le estoy diciendo, mire, tiene que dañar a la competencia, tiene que... No. Simplemente vamos a aprovechar la oportunidad que está. Cuando ya nosotros hemos hecho estas dos acciones, ya nosotros ahorita estamos en esta fase. Esta fase es en la que yo los he mantenido durante todo el curso, que es objetivo, ¿verdad? Hemos hablado de objetivos desde el primer día. Ahora bien, previo a la elaboración de un plan de social media o una estructura de marketing, hablábamos que primero hay que hacer un análisis DAFO-FODA, el análisis de la competencia, y estos me van a generar insumos también para poder definir mis propios objetivos. Y hablábamos, decíamos, ¿qué tipo de objetivos tengo? Mire, es que lo que quiero es que las personas puedan comprar estos pendrive y, o estas USB, o que me puedan comprar este tipo de marcador. Y en una cultura donde no hay la cultura de uso de marcadores o de USB. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues dar a conocer el producto, que lo conozcan, que sepan para qué sirve, cómo sirve, cuál es la utilidad, y podemos definir todos los porqués. Cuando ya tenemos definido el objetivo, veíamos el otro día, ayer decíamos, ¿quién va a ser mi público objetivo? Ayer se los planteaba cómo que definiéramos el buyer persona. ¿Quién es la persona? ¿A quién está dirigido? ¿Por qué se lo quiero dirigir a ellos? ¿Qué es lo que percibo? Luego, definimos una estrategia de marketing. Voy a definir una estrategia en redes sociales, que sea inbound marketing y que lleve, por ejemplo, marketing de contenidos. Dentro de la estrategia voy a definir si quiero que esta estrategia esté en las diferentes redes sociales y ya vengo yo y empiezo a hacer esa dinámica. Pero acá en la parte de la estrategia, acá yo tengo que saber ¿dónde está mi cliente? Porque acá tengo el público objetivo. Aquí yo tengo que saber dónde está mi cliente. ¿Dónde está mi cliente? Bueno, pues mi cliente son personas de 35 hasta 100 años, decía la compañera. Entonces, ¿dónde están? Los clientes que estoy buscando están en Facebook y están en Instagram. Pero, okay, pero tenés claro, sí, son los clientes que estoy persiguiendo porque es el tipo de producto. Pero imagínense que a lo mejor tu cliente, pueda que tenga 18 años, pero pueda que esté en LinkedIn o pueda que esté solo en Facebook. Entonces, pero ahí va a depender del tipo de producto que nosotros estamos definiendo. Entonces, eso es a manera de ejemplo, ¿verdad? Entonces, les he mencionado que no para todos los negocios es la misma dinámica. Luego, digo, ¿qué medios sociales estaré utilizando? Aquí como ya tengo la estrategia y aquí yo ya sé ¿dónde está? Aquí se me hace más fácil definir. Pues defino si lo voy a hacer en Twitter, en Facebook, si lo voy a hacer en Instagram, si lo voy a hacer en TikTok, etc. Luego vamos con la calendarización de las estrategias que voy a hacer. Por ejemplo, ¿a qué hora voy a publicar en Instagram? ¿A qué hora voy a publicar en Facebook? ¿Cuándo voy a publicar en Facebook? ¿Cuántas publicaciones voy a hacer en Facebook? Y luego, pues, en la parte de la guía de estilos, pues, ahí tiene que ver mucho con paletas de colores, los tipos de diseño que voy a estar implementando. También, recordemos que como es una campaña publicitaria y ya lleva un segmento y un objetivo como tal, pues, lo podemos hacer de manera orgánica, sí, pero volvemos al punto. No hay garantía que logremos llegar al público objetivo.
porque tenemos ya un público objetivo. Luego de eso, por eso es necesario contar con un presupuesto. Mire, estoy pensando que para la campaña yo solo tengo $30 en el mes. Excelente, con eso ya usted va a poder distribuir qué tanto va a apostar por cada día para que sus publicaciones tengan el alcance esperado. Y luego tenemos que hacer la medición de los resultados. La medición es sí o sí. ¿Por qué sí o sí? Como recomendación. Porque de nada me va a servir yo tener la mejor estrategia si yo no estoy midiendo cuánto estoy alcanzando. Por ejemplo, el día de ayer, yo le estoy haciendo un plan una estrategia de emergencia a una institución para poder posicionar un producto como tal. Resulta que cuando estaba haciendo el análisis de las redes sociales, en Facebook tienen 150 mil seguidores. Y la última publicación que hicieron fue hace 5 días de un evento que tuvieron. Y la mayor interacción que tuvo fue de creo que 500, 400 y fracción interacciones. Me gusta. Y como 8 o 10 comentarios. Cuando hacemos el análisis de la cantidad o el porcentaje de alcance, no está llegando ni al 1%, está llegando al 0.013%. Es decir, ni siquiera al 1% del alcance. ¿Cómo se hace eso? Nosotros tenemos un número en nuestra página. Eso es para conocer la interacción, ¿verdad?, que tenemos con de las publicaciones. Divido el número de la publicación. Es decir, si a mí me dieron 500 personas, me le dieron like a mi publicación, eso lo divido entre 100, lo multiplico por 100, perdón, y luego el número que me da lo voy a dividir entre la cantidad de seguidores y eso me va a dar un número, que ese número es el porcentaje de alcance que ha tenido. Entonces, el alcance es sumamente bajo en Facebook. En Instagram todavía es más bajo y en TikTok, bueno, sin comentarios. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la estrategia acá tendría que estar orientada a un posicionamiento como tal. Y bueno, hago mención de esto porque sí es necesario que nosotros siempre hagamos la medición, porque creemos que con que me le hayan dado me gusta a la publicación, esos me gusta, yo ya lo tengo todo. Y no es así. Entonces, sí se los hago mención para que ustedes lo tengan claro. Ahora les queda siempre la actividad que hagamos el ejercicio de poder comenzar con nuestra estrategia de social media. Les voy a mandar esa imagen para que usted el día de mañana ya me traiga definido el paso a paso de su estrategia de campaña. Los que puedan hacerlo en la computadora, excelente. Los que no tengamos acceso a una computadora o no lo podamos hacer en nuestra computadora, mire, hágalo en una hojita de papel bond y ahí lo vaya definiéndolo, después le tomo una foto y lo va a mandar al grupo. Así que les voy a mandar esa imagen después de las 10 para que ustedes comiencen a trabajar su estrategia, definan al menos 3 objetivos con sus segmentos, su buyer y todos los paso a paso. Entonces, jóvenes, no me queda más que agradecerles. Se nos ha agotado el tiempo. Nos vemos mañana puntualitos y mañana vemos ya cómo va a quedar la estructura de nuestra campaña. Así que pasen buenas noches y descansen. Mañana buenas noches. Hacemos la retroalimentación. Gracias. Buenas noches.